El proyecto internacional de jóvenes directores Mirando China invita a estudiantes extranjeros a mostrar China a través de sus propios ojos y experiencias. Con sus videos pueden explicar y promover la cultura china desde su propio punto de vista. Este año se ha celebrado la sexta edición de este proyecto anual, que da la oportunidad a jóvenes extranjeros que representan a 25 países de los cinco continentes de dirigir documentales de 10 minutos sobre la cultura y costumbres de varias ciudades chinas, con ayuda de compañeros chinos. Los temas varían, desde óperas tradicionales a intrincados bordados y tiaras de plata de la minoría étnica Miao en el suroeste de China, hasta exóticas canciones y danzas de Xinjiang en el oeste del país. Los afortunados participantes fueron enviados a diferentes ciudades para descubrir y filmar su propia historia china. La profesora Huang Huilin fundó Mirando China en 2011. Estos jóvenes artistas tienen que hacer un documental tras una visita de 17 días. China es un país demasiado grande como para que las personas de fuera puedan comprenderlo a fondo, y en comparación con otros medios, los vídeos son la manera más efectiva de mostrar a la gente nuestras culturas. Los vídeos de los estudiantes muestran una China diversa y su rica cultura de una forma más apropiada para los jóvenes de sus países y para otros extranjeros. Además, esta no es solo una oportunidad para que los extranjeros aprendan sobre la cultura y la sociedad chinas, sino también para que los chinos se redescubran a sí mismos. Un estudiante descubrió que su proyecto le ayudó a encontrar una conexión con la gente y con su forma de vida única. Su vídeo narra la historia de tres pastores que viven en Wushen y que tratan de preservar la cultura de los caballos en la vida diaria de Mongolia Interior. Grabé un vídeo sobre la cultura de los caballos en Mongolia Interior. Fue una experiencia interesante para mí conocer a personas con un gran corazón que me abrieron sus puertas, ver la gran cultura de Mongolia Interior, la cultura de los caballos. Me encantan los caballos. Cuando pensé sobre qué tipo de documental podía hacer, comencé a pensar en caballos y descubrí que la cultura de Mongolia Interior se basa en la conexión con los caballos. Es una gran parte de la cultura mongola. Con este programa no solo se benefician los estudiantes, los extranjeros que les acompañan también se sienten inspirados. Es absolutamente fabuloso. He enseñado en cuatro continentes y nunca he visto un programa que empareje a un estudiante con un residente local durante 17 días, literalmente las 24 horas. Y se sumergen completamente. Se han hecho amigos. Han hecho un trabajo excepcional. Todo lo que han visto perderá intensidad, pero lo más memorable son los amigos que han hecho. Creo que eso será lo que todo el mundo recordará al final. En los últimos 6 años, este proyecto ha atraído a más de 300 estudiantes extranjeros. Algunos de sus trabajos han logrado premios internacionales. Las mejores producciones recibirán los premios Objetivos Dorados Mirando China 2016, otorgados por la Academia para la Comunicación Internacional de la Cultura China. Los ganadores se anunciarán en noviembre. CCTV en español.